Siento que el espectáculo no fue el que todo el mundo esperaba. La verdad que fue un partido muy trabado, muy parado. Siento que por eso también nos cuesta en el fútbol internacional jugar a alto ritmo. Un partido muy frenado, del primer tiempo que se puede decir, jugamos 15 minutos, 20 minutos y ya. Y la verdad que, o sea, no te puedo decir un balance porque obviamente veníamos con la intención de jugar y pasan cosas que no estaban prevista en lo que veníamos a hacer y bueno, ya pasó y conseguimos un punto que nos sirve para estar de primero, ¿no? No, nosotros obviamente veníamos a proponer, teníamos tres en la mitad para tener el balón, para jugar, caso de Coba, Leandro y Carlos, por momentos Caracas se nos paró bien también, no pudimos mantener el balón, pero siento que también el partido se puso tedioso por lo mismo que dije, ¿no? Y bueno, ya son cosas que hay que mejorar y mejorar nosotros y mejorar todos también, pues, los árbitros, todo también para que nosotros crezcamos. Sí, bueno, obviamente queremos seguir sumando partidos, obviamente también tenemos que saber que por momentos va a tocar perder, tenemos que saberlo llevar y bueno, ya ahorita cambiamos de chip, pensamos el partido en casa, que tenemos que salir a ganar y sumar tres puntos como siempre lo he dicho, en casa tenemos que ganar, tenemos que proponer y bueno, esperemos así sea y el partido se dé de la mejor manera. No, bueno, creo que por momento yo llevaba muchos jugadores para el ataque, en caso de los tres, la mitad siempre iban adelante, siempre trato de aportar al equipo en defensa, obviamente cuando recuperamos se me veía muy, muy atrás y obviamente la intención del profe era que estuviera más adelante junto a Andy, pero creo que el partido se manejó así, ellos llevan mucha gente y bueno, obviamente para que no nos hagan gol uno hace lo posible para que no pase eso. Bueno, creo que finalizar la jugada del gol, creo que hasta echar lo arropamos en lo último y ya no tenía más nada que hacer. Lastimosamente no se nos dio el gol, pero bueno, lo buscamos, pero lastimosamente así es. Sí, claro, sabemos que era un partido muy, muy de mucho físico y sabemos que teníamos que ir a buscarlo también porque necesitamos los puntos, pues, y bueno, creo que fue un partido de tú a tú. Lastimosamente duramos mucho tiempo parados, se paró mucho el juego y creo que eso también afectó mucho el rendimiento del juego. Sí, bueno, vamos tranquilos porque sabemos que las ocasiones las tuvimos, que es lo importante. Creo que si no tuviéramos ocasiones no fuera otro partido y bueno, creo que eso, determinarnos en la última fase del juego y concretar la jugada, hacer el gol y que con goles que se ganen. No, estamos tranquilos, creo que el torneo pasado, que pasó la temporada pasada, creo que también nos decían que mucho empate y mira dónde llegamos hasta la final. Y lastimosamente la perdimos fue en penalti y bueno, creo que eso, estamos tranquilos. Sí, creo que paró mucho el juego y creo que eso también afectó mucho, como te dije, para los dos equipos porque obviamente queremos darle el show a la gente que también se lo merece y bueno, creo que eso. No, bueno, ya lo dije por ahí, creo que hablar del arbitraje ahorita no creo que está bien porque nosotros salimos ayer a jugar, pero estamos claros todo lo que pasó en el partido, en el camerino vimos muchos videos y bueno, como digo, no quiero hablar ahorita de eso, está mal, pero bueno, seguir nosotros pensando en lo de nosotros, sabemos lo que puede pasar en el fútbol, los árbitros, cualquier cosa, y estamos preparados para eso, gracias a Dios, hoy pudimos rescatar un punto, salimos a ganar, obviamente todos los partidos salimos a ganar, pero se nos dio el punto visitante, seguimos de primeros, invictos, esperando el resultado ahorita, pero bueno, seguir trabajando y buscando la victoria al próximo partido. Bueno, siempre los clásicos son diferentes, siempre se viven diferentes desde el primer día de la semana y bueno, siempre se prepara con la mejor, de la mejor manera, al 100 para disputarlo de la mejor manera. Pues yo siento que no, nosotros no salimos a darle la pelota a ellos, salimos a jugar a lo de nosotros, al sistema de nosotros, a lo que nosotros tenemos, en un momento ellos la tienen más, en un momento nosotros más. Bueno, hay que ver lo que pasó y bueno, siento que como ellos la tuvieron, nosotros también la tuvimos, en el primer tiempo la tuvimos, en el segundo también la tuvimos. Y bueno, nosotros salimos siempre a buscar el partido, a buscar la victoria, a tener la pelota, a no tenerla, a defendernos bien. Y eso es lo que nos dice el profe, a tener todas las facetas y hacerlas bien. No, bueno, creo que eso, de visitantes nos han tocado partidos difíciles, complicados. Hemos rescatado empates, que es importante, si no ganamos tampoco perdemos. Pero bueno, yo creo que el trabajo, está empezando el torneo.
van poquitas fechas todavía y creo que nos falta por ahí las tocadas final. Llegamos muy bien, pero no definimos. Y eso con trabajo, con el trabajo del profe, en el trabajo en la semana, podemos conseguir los resultados. Bueno, un partido complicado por lo que es el clásico. Sabemos que se juega la pelota a muerte, pero creo que lo intentamos hasta el final. Lo buscamos el primer tiempo, lo buscamos el segundo tiempo también. Lastimosamente a veces el fútbol es así, no entró la pelota, no tomamos algunas buenas decisiones en el último pase, pero el equipo lo intentó de todas las maneras posibles y bueno, no se dio hoy. Sí, como te dije, las sensaciones son positivas porque generamos, lo intentamos, como tú dices, hará que saque esa pelota a Edwin ahí, y al final Pipo Vivas hace un cierre muy bueno con la de Chenique. Y bueno, así es el fútbol, pues. Son cosas que pasan, a veces entra, a veces no. Si hacíamos un gol, tal vez hacíamos dos, tres más, porque ellos tenían que salir a buscar, pero no se pudo, ellos también pudieron hacer un gol. Y bueno, lastimosamente el partido queda empate, pero las sensaciones son positivas. Bueno, la verdad, en el momento salí a cortar y corté, creo que le doy sin mala intención a Coa y sentí un golpe muy fuerte en la cabeza y en el pecho, no sé con qué me pegó, porque no quedé ahí en el piso medio mareado, o sea, no caía en cuenta en el momento. No sé qué verían en el bar, pero sentí un golpe, ¿sí? Sentí que me pegó, pero bueno, ya no pasó a mayores, amarilla para los dos y ya está. Muy cómodo, la verdad que bueno, Ruber es un jugador de mucha experiencia, que ayuda muchísimo, habla muchísimo, se sabe mucho ubicar y bueno, obviamente eso a uno le hace el trabajo más fácil, porque el entendimiento que uno tenga con la otra, con la pareja de centrales, pues es muy importante. Y obviamente con Ruber me sentí muy bien hoy. Y también quiero agradecerle a Brian, que me estoy peleando el puesto con él, y la verdad que en la semana me ayudó muchísimo también, me dio mucho aliento, muchas palabras de apoyo. Y bueno, yo sé que si juega Brian, juego yo, los dos lo podemos hacer de una manera muy buena. Y bueno, es una competencia sana que tenemos, pero muy buena. Especial, la verdad que lo que viví hoy fue especial. Una de las cosas hasta ahora más bonitas que me ha pasado, por el ambiente, por cómo vive el fanático el clásico, los jugadores también, el equipo. Y bueno, ojalá ahí sea el principio de muchas cosas bonitas con el Caracas. Creo que lo tuvimos, tuvimos muchas oportunidades, nos faltó decidir bien, pero bueno, no lo logramos y bueno, sacamos un empate. Bueno, lo que dije antes, decidir bien, siempre creamos ocasiones y nos falta el último pase para poder concretar el gol. No, lo único que pienso es que a veces se frena mucho el juego y deberíamos jugar más. En todas las ligas se juega más y se para menos. Entonces creo que eso nada más y bueno, ya si ellos vieron, ellos están viendo el video y capaz vieron que todo lo que decidieron en esa situación. Bueno, no concretamos las ocasiones, creo que ellos no llegaron nunca así tan claro y bueno, sí, o sea, así es el resultado por todo lo que pasó. Sí, claro que sí, porque nosotros llegamos, la tuvimos y bueno, nos faltó decidir bien para poder hacer los goles.